nombre es Sara García Uribe, tengo 20 años y hago cosplay desde el 2013. Cosplay es la actividad donde uno representa a un personaje, tanto su personalidad como actúa y la vestimenta, obviamente. Al personaje lo escojo de acuerdo a mis gustos, por ejemplo, a mí siempre me han gustado los personajes que tienen máscaras y que tengan como facilidad de transportarse, porque yo siempre estoy como intentando salir de la región. El público en primer lugar tiene que reconocer a primera vista cuál es el personaje que está haciendo, entonces el personaje tiene que actuar como él, no sé, reírse, bailar si es necesario, como baila el personaje. Para la confección de máscaras yo utilizo un programa que se llama Pepacura o Papercraft y lo que hace uno primero es sacar las medidas de la máscara, obviamente. Bien, primero se empieza sacando el modelo en papel, este papel se llama opalina, que es como la cartulina pero más dura. Entonces uno lo recorta, hace los dobleces y finalmente une las piezas y llega algo como así. Tenía cerca de 400 piezas y fue bastante difícil pegar estas partes. Pero después de esto, por dentro se coloca fibra y vidrio con resina y hay que esperar que se endurezca y por fuera, para que quede liso, se coloca yeso. Y quedaría algo como así. Por dentro la fibra y vidrio y se le aplica resina poliéster y por fuera yeso o masilla para autos como uno quiera. Y después simplemente se sella con cola fría, no sé, unas tres capas y después se pinta y se sella con barniz opaco. Los concursos de cosplay son concursos, valga la redundancia, donde uno participa con un personaje de un juego, de un anime, una serie, de lo que sea. Y bueno, lo tiene que representar. No sé, siempre en las bases dice, no sé, 50% confección del personaje, no sé, 25% presentación del personaje y 25% la representación del personaje, que uno actúe como el personaje. Entonces, basado a esos criterios, el jurado evalúa el personaje. Bueno, el año pasado saqué segundo lugar en FestiGame Santiago y recientemente clasifiqué, fui una de las 10 finalistas a nivel internacional para la CLS Apertura de League of Legends. Una persona que yo admiro es Kamui Cosplay, ella es bastante profesional en lo que hace, también la pintura, el acabado de sus armaduras es muy prolijo, entonces yo me admiro y algún día me gustaría ser como ella. Pasarla bien mientras haces cosplay, eso es la idea, no es pasar rabia ni nada por el estilo. Por ejemplo, en un concurso si pierdes, no hay que desanimarse ni nada por el estilo, hay que seguir adelante y siempre superándose a uno mismo, mejorando las capacidades que uno tiene, como que valió la pena sacarse la mugre todos esos días de trabajo. Thank you.
La actividad que yo realizo en conjunto con la universidad como que no tiene mucha relación en sí, porque si bien yo empecé a hacer cosplay antes de ingresar a la carrera y bueno, no sé, dejo los fines de semana para hacer cosplay, no sé si me demoro 20 días en hacer un cosplay, por ejemplo, en este me demoré 20 días. Y no sé si tengo alguna prueba, no, me tengo que organizar de una manera, no sé, una hora estudio, una hora avanzar, esto y eso. O sea, me proyecto más en mi vida universitaria que en el cosplay, porque siempre igual tengo que priorizar la carrera que estoy estudiando y bueno, dejar el cosplay como un hobby, ¿no? Para actividades de tiempo libre. Mi nombre es Sara García Uribe, estudio Ingeniería Química y Medio Ambiente en la Universidad de Magallanes.